acerco. Aquí, más de 100. Un amigo aquí trabajó. Agua. Casco. No, lo acabo de poner. Pues es que no tiene caso, güey, te digo, hacer el camino, ¿para qué lo quiero? Digo, está chido, ¿no? ¿Sí se mueve? Se siente los pies también. Empieza a tembletear. No, ya, güey, ya. Aguanta. Para que nos vea, mano, para que nos vea. La fosforiloca. Pero mete la panza, pendejo. De lado para que no se le vea. Toma agua y baja saliva. También. No, ponte aquí. Pues con un tráiler, con un carro no, pero con un tráiler sí se movía. Tus pies son puente colgante, es tirantaje. Ahí está el tirantón. Se rompió una ahí en el medio. No, pues ya lo repararon, güey, cuando lo estaban haciendo. Esto es galvanizado, lo que tiene por fuera, para que no se oxide por dentro, pues bien, ¿sabes? ¿Dónde? Ah, pues va a vibrar, pero... Eso sí. Por eso yo me quedo atrás, güey, luego se adelantan y se atrasan, yo por lo mismo me voy atrás. El motor de... Por eso yo me voy atrás, pero pues el problema es que a rato le pegan y le meten un chingo, güey, pues no puedo. escape, en mi escape y en el tuyo. Nadie lo nota. Tengo más potencia en alta. Y aparte desarrolla más rápido. Pero en baja pierdo. Cuando voy arrancando, ustedes me dejan. Pero cuando yo estoy en una subida, yo mantengo potencia, ustedes no. No, gracias. Ahí traigo tres. Toma para que se te quite el oído. Ey. No, la chingada que vienen. No. Apenas si puede. Y le metió cambio. Sí, varios, pero pues ya no. A tu madre, si me molesta estar aquí, güey, que me voy a subir, no me acerco al borde. No, hay una escalera que baja, abajo del puente también. Por ahí deben andar. Me caga, güey, la altura, güey. Mira, ahí te va otra cosa. Cuando estén pasando por los puentes y salgan de lo que son los túneles, hay ráfagas de viento. No se acerquen al lateral. Porque si te agarra la ráfaga de viento, hay que están altos, pero con nuestra moto, güey, te vas. Y en una rafaguita, güey, pues, ahí vas a estar tú también en los cimientos, ese es el problema. Sí, la llanta se gastó machín. La mía también. Por tanta pinche subida. No, pues es el... Quítate de ahí, pues, porque si no te vas para abajo. Hazte más para acá, de perdida. Si te agarra la pinche ráfaga de perdida, te pegas un cabezazo, güey. No, güey, también feo. No, la dejan comer los chetos de no sé qué cosa. La subiste en la camioneta y te la trajiste hasta acá. Pues sí. Pero pues también, bueno, en la moto no hay tanto problema. Pero en una moto chica como la de nosotros, pues debes de llevar a alguien que de perdida te pueda empujar. Porque pues te agarras de aquí. Y te vas así empujando la otra moto, pero es una chica. Fueron de un motoclub de las motos de Café Racer, se fueron hasta Durango. El morro no llegó ni siquiera hasta acá. Le tronó la cadena. A empujarlo, güey, todo el camino. Y con una cuerda, que se me hace muy peligroso, pero... en un pinche jalón, güey, te avienta la verga la moto, güey. Pues tíralo de una vez, güey, no te hizo caso. Pura motita. Yo no conozco. Cosa. Ranchito, güey, tienen sembrarío, güey, no lo ves. No sé de qué sea el sembrarío, pero pues ahí se ven las matas en hilera. Está muy seco, güey, el de este, güey, tendría que subir agua del río hasta acá. me gusta la altura. Ya me tomé a la chingada. Está mojado el túnel, güey, se mueve.